Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¡Wiki! ¡Ya llegó! Como verán, ya llegó Wiki, que, bueno, siempre está a la vanguardia en cuestión de tecnología, pero... de repente también se nos atora el presupuesto y entonces se tiene que poner a vender cositas, ¿no? No estamos llegando. Todavía no estoy llegando a la cuota, pasillo 3, local 17 de la... No, es cierto, luego sí me preguntan, oye, ¿dónde está tu puesto de cosas? No, ¿qué ven? A ver, enséñame. A ver, tú has usado de estas banditas que están obvio, muy de no. moda. Yo no la que veo, luego, ¿eh? Tú tampoco. No. Que luego va la gente corriendo y ya sabes, lleva... El teléfono aquí. Ajá, sí. Ah, sí. Y ahí van, con el teléfono aquí. Tengo aquí una como cangurera con las botellas de agua, así, ¿no? Ahí te están siguiendo. Aquí está. Aquí, perdón. O hay unos shorts que el teléfono se lo ponen en la parte de atrás. También. Entonces ahí van corriendo y ahí va su telefonito, ¿no? Pero yo digo, que venga la banda, ¿cómo no? No es la banda, señores. A ver. Son las banditas que al final te están monitoreando de todo, pero no todas monitorean todo. A ver, o sea, ¿cómo está eso? ¿Qué digo? Exacto, hay es unas de unas y otras de otras. Exacto. Ver, es como todos. Creo como que Marta sí entiende. Marta sí entiende mi filosofía. Muchas gracias. Es por lo mismo. Ok, primero, hay que decir una cosa. Hay algunas que te permiten, pues no sé, que puedan monitorear el sueño. Espera, vamos a ver primero. Ahí está. Eso que estamos. Sí, claro. Entonces aquí tenemos varias cosas. Por ejemplo. Ya una vez que la activamos, aquí estamos completamente en vivo. Aquí te dice, por ejemplo, los pasos. Aquí te dice tu ritmo cardíaco. Ajá. Si vas cambiando, aquí te dice cuánto tiempo qué distancia has avanzado. Yo llevo casi 1 kilómetro de todo lo que he caminado desde la mañana para acá. Ajá. Ahora, lo que les decía del monitoreo del sueño es muy importante porque a través de una aplicación, justo esta bonita que estoy usando aquí, me permite y me dice qué tal cómo he dormido. Por ejemplo, anoche fue 7 horas 49 minutos. A mí o que sea, me gusta dormir. Mis 8 horas. Envidia, Wiki. Uno que se acuesta a las 10, 11 de la noche a más tardar. Y ya uno, mira, envuelto como tamal en las cobijas. El mío diría que baja el pulso entonces. Exacto. Pero lo importante es que sabe en qué momento te dormiste por el ritmo cardíaco que tienes. Claro. Baja, ¿no? Ajá, claro. Entonces, tiene que detectar también el ritmo cardíaco. Ajá. Eso lo hace a través, y lo voy a mostrar aquí. A ver. Aquí me está diciendo cuánto... No, todavía no está diciendo cuánto. Las banditas se programan con tu celular. Con tu celular, muchas de ellas. Hay unas que para monitorear el sueño lo que hacen, aquí se va a ver, es unos foquitos como verdecitos. Ajá. Ese es el sensor que está monitoreando el pulso. Oh. Ay, miren qué bonito se ve. Este, por ejemplo, no lo trae, ¿no? Este no lo trae. Esta es una bandita que te obliga a que tú le pongas, ya me voy a dormir. Le pones, pero de ahí a que te vas a dormir puede pasar una hora, pero se ven muy igual. Sí, claro. Bueno, lo que sigue. Hay otra opción donde te permite saber el registro de cada una de las actividades que has hecho durante la semana. Es más, me llega un correo. ¿Y eso? ¿Qué tanto hiciste? ¿Qué es esa barrota? Estas barras de aquí son mis entrenamientos cuando voy al gimnasio, por ejemplo. ¿La segunda que fue? ¿Qué te habías metido esta, ese día? Yo, no, yo creo que fueron... ¿Qué me puse a correr. Martes? Fue el día que me puse a correr más. Me tocó cardio, por ejemplo. ¿No será sexo? ¿Hay no, sexo? Dios mío. Es la F de sábado, Marta. Chamaca Ay, esta. Ay, Wiki, ya me había emocionado. Pues también, Yo dije, qué envidia. Te da premios. Cuando llegas a los 10,000 pasos, 11,000, tú le pones el ritmo y puedes empezar a pelear con tu familia de a ver quién ya llegó a la meta. Eso está bueno. Como una competencia sana y familiar. Voy a decir dos cosas. Aquí está la gráfica de calorías quemadas, que eso es algo muy importante que deben de tener, porque te las muestran. Aquí está, yo llevo 929 calorías, ¿qué tal? De las 2,000 que debo quemar. Y viene mi gráfica. Aquí está mi gráfica de todas las calorías que estoy quemando porque me porto bien y porque soy muy aplicado en eso. ¡Qué bárbaro! ¡Qué constante, mira! Pero te digo una cosa, al final sí te motiva porque si ves que no has llegado, híjole, te pone... Pero el último día te nos derrumbaste, ¿eh? Es que no es hoy. Oye. Es lo que falta del día. Pues estás muy malo, oye. Ya sé. Si te atascas muy atrasado y demás. Sí te permite hacerlo, pero lo pones... Ay, pero eso lo tienes que poner tú porque tampoco la bandita va a adivinar qué mugro te estás comiendo. Aquí está, ese es el tercer punto que es importante que el las bandas el ritmo cardíaco. Ya les comentaba que está el sensor y que te lo marca. Entonces aquí te dice,
empezar un plan alimentario. Eso viene en la aplicación, justo esto que tengo aquí, está el signo de comida. Ah. Aquí tú le puedes ir agregando todo lo que estás comiendo, pero yo la verdad es que eso no lo hago, porque... Espera, ya llegó el platillo, espérame tantito. Oiga, señor, ¿cuántas calorías tendrán estas enchiladas potosinas? ¿Cuántas calorías tiene el chamorro con adobo? Sí, el chamorro con adobo, la sopa de coditos, oiga, ¿cuántas? Sí. Pues no. La sopa de munición. La sopa de munición. Corto el con video, exacto. Con su quesito. No se puede saber. Pero bueno, entonces, ahora, ¿dónde se consigue, no? ¿Cuál es el...? Sí, se consigue. Hay diferentes lugares en cualquier tienda donde venden equipos de tecnología, almacenes grandes, etcétera, pero... ¿Tiendas deportivas? La verdad es que sí o no, nada más revisen esas cosas. Que chequen el pulso cardíaco, que te den este, a lo mejor, o que tengan esta parte interactiva con teléfonos. Ok. Y si no lo tienen, pues duden en comprarlo. Eso aunque no coincida la marca de la pulsera con tu celular, eso es independiente. Chequen que sea compatible con equipos Android o los otros por ahí. Pregunten. Pero... Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.